Hola, muy buenas tardes. En efecto, me encuentro en el anillo periférico, exclusivamente en el sector denominado La Ulloa, Colonia La Ulloa, en la capital de la República, para dar a conocer que aquí prácticamente el tramo carretero ya está finalizado y solo están haciendo algunas reparaciones o reconstrucciones en esta calle. Don Ramón es un trabajador de la Secretaría de INSEE porque ellos son los encargados de esta obra. Don Ramón, prácticamente aquí lo que antes era de tierra ahora ya ha sido finalizado. Así es, así. El día de hoy se va a finalizar porque hoy es el último día que estamos ya para tirar la última carpeta que hace falta. Hoy es el día que hoy se va a terminar esto. Hoy. ¿Cuánto tiempo más o menos les llevó? Porque también vemos que hay una capa de concreto hidráulico más atrás. Exacto. Entonces, por lo menos, hacen falta por lo menos sus 4 días para terminar este proyecto de acá. Gracias, muy amable. Y vemos aquí ya el tránsito de vehículos de transporte de ejecutivo, que ya está prácticamente habilitado. Aquí donde estamos es de pavimento, pero vamos a mostrar allá, más allá, en la parte de atrás, que es ya de concreto hidráulico y es bastante amplio, incluso parece hasta de 4 carriles. Y aquí las máquinas, como lo decía el trabajador Ramón Soriano, están ya finalizando para tirar esta última carpeta. Los beneficiados son, aparte de los vecinos, todos los conductores que por aquí transitan a diario por esta zona y que se convierte también en un alivio vehicular, porque es utilizado para todos aquellos conductores que también vienen a la carretera al norte de la capital para ingresar hacia el centro de la ciudad capital de la República. Esto es lo que podemos informar desde este punto de la capital, contándoles la buena noticia y también de que ya está a punto de inaugurarse, aunque ya los vehículos están transitando por esta zona. Con estas imágenes regreso al estudio principal de hoy mismo al día.